1, 2, 2, 5, sí, K. ¿Quién es Velocistar 237, sabe? Oh, es un dinosaurio de juguete vecino, no es nada. Yo me encargo de arreglarlo. Solo es un dinosaurio. Claro. Sycamore. Ya está, enter. Espero que no sea muy lejos. Porfi, porfi. ¿Doblando la esquina? ¡Está doblando la esquina! ¡No voy a la universidad! ¡Mírenme! ¡Un guapo juguete universitario! ¡Hola! ¡Hey! ¡Recuerda la fiesta! Ok, compañero. Solo una cosa. Si alguna vez visitan la guardería Sunnyside, díganles que Woody se fue a casa. ¿Vienes de Sunnyside? ¿Pero cómo escapaste? Pues, no fue sencillo. ¿Cómo que escapé? Sunnyside es un mundo de dolor y desesperación, regido por un oso maloso con aroma a frutas. ¿Quién? ¿Lotso? El oso parece bueno y adorable por fuera. Por dentro, es un monstruo. Pero, ¿quién les dijo todo eso? Risas. Él te contará. Sí, yo conocí a Lotso. Era un juguete gentil. Amigo. Él y yo teníamos una misma dueña, Daisy. Estuve ahí el día en que Lotso salió de su caja. Daisy nos quería a todos, pero Lotso era especial. Los dos estaban siempre juntos. Nunca se ha visto a un niño y a un juguete más unidos. Un día salimos a pasear. Nos detuvimos, jugamos un rato. Después de almorzar, Daisy se quedó dormida. Jamás regresó. Lotso no se dio por vencido. Tomó mucho tiempo, pero al fin volvimos a casa de Daisy. Para entonces, era demasiado tarde. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. ¡Nos reemplazó! ¡Vámonos! ¡No! ¡Solo te reemplazó a ti! ¡Nos reemplazó a los tres! ¿No es así? ¡Ella ya no te ama! ¡Nos vamos! Estábamos perdidos, abandonados, sin amor, no deseados. Entonces llegamos a Sunnyside. Pero Lotso ya no era mi amigo. No tenía ningún amigo. Se apoderó de Sunnyside y corrompió el sistema. ¿Y cómo saliste? Me rompí. Bonnie me encontró y me trajo aquí. Los otros no han tenido tanta suerte. No está bien lo que Lotso hace. Los juguetes nuevos no tienen oportunidad. Pero mis amigos están ahí. ¿No puedes volver? Si regresas ahora, tal vez ya no salgas. ¿Pero qué pasará con Andy? Se irá a la universidad. ¿No es así?